Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de inventarios. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad vamos a ver cómo liquidar facturas en backorders. Vamos a proceder a abrir el sistema. Seguidamente ingresamos el usuario y la contraseña. Administrador y máster. Buscamos en el menú, en la parte de misceláneas, tenemos la opción de liquidación de facturas de backorders, le damos clic. Recuerden, backorder o facturas en backorder son todas aquellas facturas que se han hecho sin entregar la mercadería, ya sea porque no habían existencias de los productos en inventarios o simplemente porque no se entregaron en el momento. Entonces, una vez que entra la mercadería, que ya hay existencias, se procede a liquidar o en el momento que se va a entregar el producto. Ok, vamos a elegir la bodega de donde van a salir los productos que tenemos en esta factura, por ejemplo. Tenemos 10 de cada uno de los productos. Le damos clic en la lupita. Escogemos la bodega número 1. Le damos a abrir. Y luego le damos liquidar. Aceptar. Y cerramos la ventana. Perdón. Y cerramos en la X. Ok, si vemos en existencias, en la bodega número 1 teníamos 10 de cada 100, perdón, 100 de cada uno, ahora tenemos 90 de cada uno. Eso sería todo en esta unidad. Muchas gracias.